El humorista minuano radicado en Argentina, Roberto Peña, se presentó con su show en The Temple Bar en Punta del Este. Resulta que viene un cliente en una verdulería y dice, yo quiero que tú me des media papaya. Pero mira el otro y dice, acá no vendemos media papaya, acá se vende papaya entera. Dice, tú a mí me das media papaya, que yo no te voy a dar media papaya, acá se vende papaya entera, no te se vende nada. Entonces, viste, medio caliente ya el que atendía, agarra para el fondo del pasillo, viste, caminando, y hablar con el encargado, dice, ven y hablas con el encargado, me vendes media papaya. Y se va caminando y lo ve al encargado y dice, mira, dice, acá hay un comemierda que quiere llevarse media papaya. Y se da vuelta y el hombre estaba atrás. Dice, y el señor se quiere llevar la otra mitad. Presentando tu show en Punta del Este, vamos a arrancar para hacer una brevísima recorrida por tu trayectoria. No fuiste carnicero, pero repartiste carne. Repartí carne, sí, cómo no, en una motito, me acuerdo, con un carrito atrás, una idea de mi viejo, siempre alentándome para que hiciera algo, ¿no? Y la verdad que sí, uno de los placeres del recuerdo, de esas cosas que uno hacía para empezar a saber cómo te ganás la vida, de qué forma se pelea, hice la pelea para que pueda salir adelante, tanto uno como la familia. Pero esos recuerdos siempre están. Una vez, por ejemplo, con una idea innovadora, puse un cartel en la puerta de mi casa, y esto, verdad, se corta pasto a domicilio. una cosa que vos decís, claro, sí, claro, único. Trabajé en una verdulería también, y la verdad que son recuerdos hermosos de mi infancia, en paralelo estudiando en la escuela municipal de arte dramático, que después me permitió estar en la Comedia de Mina, en La Valleja, y después de ahí empezar a recorrer el país con esas obras de teatro y tener el gusto de tener el apoyo de mis viejos, de mi familia, que siempre lo agradezco, que formamos un pequeño grupito a los 11 años que se llamaba Lelutier Serrano, porque éramos de la sierra, y yo era fanático de Lelutier, y hicimos, éramos 11 en un principio, después se empezó a achicar, y mi viejo de representante, y mi mamá de vestuarista, y recorríamos el país con Lelutier Serrano, que la verdad que un placer, ganamos el premio Revelación en Paso de los Toros. Así que, con el famoso Teatro La Gorra. También, bueno, otra de las cosas que hice también en Piriápolis, muy cerca de acá, a los 20, 19 años, empezamos a pasar La Gorra con un compañero que pintaba caras, y yo hacía de las mías. La verdad, la policía nunca nos agarró y la pasábamos realmente muy bien. Zafate, porque te fuiste para el otro lado del charco y ahí despegaste. A pedido de los acreedores. A mí me decían, ese muchacho lo tiene que hacer ver. Y bueno, de ahí me di cuenta que era teatro lo mío, y me fui a Montevideo y estuve 2 años en la escuela para después volver a Mina, y ahí me puse un programa de cable que se llamó Lengua Verde. ¿Duró cuánto? Y tú estuve como 2 años, 2 años y pico con Lengua Verde, porque tomábamos mate, ¿viste? Y ya la lengua, y de ahí surgió el nombre. Y la verdad que un recuerdo hermoso, porque ahí me entero que Marcelo pedía material y hablo con el Flaco Borsani, que le mando un abrazo grande, que siempre seguimos en contacto, y armamos un editado. En esa época eran los cassés, unos cassés así. Los videos decía, ¿qué hace? Y con eso mandamos el material allá al otro lado del charco. Y la verdad que, bueno, el resto es historia, ¿no? Feliz de haber podido estar trabajando de lo que amo, y ahora más aún que lo hago con la persona que amo, que es Julieta, mi amor, que la tenemos por ahí. Aparte de productora, me acompaña arriba del escenario. Hoy va a cantar con Ricardo Arjona. Abajo la gente está como loca ya esperando, no entra un alfiler más. Bueno. O sea que la convocatoria también de Roberto Peña hizo que la noche lluviosa en Punta del Este, lluviosa, en pleno con octubre. Partido de fútbol, con la Semana de la Valleja en Mina. Mirá que hay que remar, ¿eh? Que remar, pero bien, ¿eh? Todavía no se avivaron, ¿eh? Eso es buenísimo. Antes de cortar, vamos a contarle un poquito a la gente de lo que tenés ahí en mente con Julieta, como para el futuro
¿Cómo? Medio próximo. Futuro muy próximo y cercano en mente. Estamos trabajando en eso. La idea es hacer base en un lugar haciendo shows y después hacer una gira este verano, esta temporada, la vamos a hacer acá en Uruguay. Estoy feliz de volver, de poder hacerlo, de poder estar y sobre todo de compartir y llevarme esto, la tranquilidad, la serenidad, el contacto con la naturaleza, el aprovechar a ver a mis viejos, traerlo a los gurises míos que aman minas y ir a pescar. Entonces digo, es un muy buen momento para venirse y estar acá un par de meses hermosos, si Dios quiere, enero y febrero. Así que atentos todos a los teatros, atenta a toda la hinchada de Temple Bar, porque seguro que vamos a estar volviendo en algún momento por acá también en enero y febrero. Por contrataciones se comunican con la producción de Enchufados a 220, que ahí lo solucionan. Por supuesto, también, por supuesto, pero cómo no. Me gusta, es rápida para los negocios, es muy bien. Muchas gracias, te liberamos, que está la gente esperando. Un placer enorme y gracias a ustedes por estar, por venir a promover todo esto que es importantísimo para nosotros. Y te felicito por el cámara que tenés, que la cara no lo ayuda, pero es muy bueno. Chao, gracias. Fuiste tú.